Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Azul y Verde de multicanalradio.com. Nos acompaña Raquel Alonso, que ya la conocéis de otros días. Hola, Raquel. Hola, buenos días, Félix. Muchas gracias por tu invitación nuevamente. Raquel es periodista, escritora y especialista en perfiles de yihadismo radical. Hoy queríamos hablar con ella, que nos explicara, como experta, si son creíbles las amenazas del ISIS, que recientemente ha amenazado a los partidos de fútbol, a los estadios, tanto de España como del extranjero, como de otros países europeos. Bueno, pues Félix, yo creo que este tipo de amenazas, en principio, por las estadísticas, ¿no? Cuando ellos amenazan un objetivo concreto y una fecha concreta, normalmente ahí no es. A veces se utilizan como modos de distracción. Lo que pasa es que nunca podemos tener el 100% de garantías. ¿Por qué? Porque hay tantas de operar en cuanto a terrorismo yihadista. Y a lo mejor una gran célula no va a generar ese gran atentado, pero no olvidemos que el llamamiento va a los lobos solitarios, sobre todo. Actuar, matarlos donde estéis, intentar matar al mayor número de personas. Entonces, aunque a lo mejor no se pueda efectuar ese gran atentado que nosotros esperamos, sí que se podría utilizar otro tipo de medios como el que vimos en Bruselas, ¿no? En el partido de la Eurocopa, cuando el terrorista de Bruselas pues dispara y mata a tres personas allí. Entonces, es cierto que es bastante complejo, pero normalmente cuando ellos amenazan esa infraestructura en un día concreto, en general normalmente suelen ser maniobras de distracción. Pero es lo que te digo, no podemos olvidar la cantidad de miles de lobos solitarios que sí que pueden acoger esa llamada, ese efecto llamada, y realmente acometer un atentado de una forma o de otra. No olvidemos que hoy en día, como un gran amigo mío, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dijo, el terrorismo yihadista es barato. Entonces, ¿qué ocurre? Que bien con un cuchillo, bien con un alquilar un vehículo, no es necesario ese Kalashnikov, no son necesarios ese tipo de explosivos. Por otro lado, también no nos olvidemos a los dos yihadistas que detuvieron en Barcelona cuando pensaban atentar contra el Nou Camp con drones con explosivos. O sea, es decir, ¿realmente se puede confirmar o no? Es muy complicado, es muy complicado a Les estas alturas. resultó sorprendente que ellos abogaban por la utilización de explosivos. Además, recientemente, pues, el aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004. Y como decías, es tan barato porque ahora comprar un cuchillo lo compras en cualquier sitio, no te hace falta que sea muy grande. Hemos visto el individuo ese, que no sé si era radical islamista o qué era, el cabrón ese de Australia, que con un cuchillo en un centro comercial se dedica a apuñalar a la gente, sin más ni más. Eso es Hombre, luego es barato. como. Eso es lo que llamamos un lobo solitario. Efectivamente, o actor indirecto, ya no sé si lobo solitario. Eso de solitario a mí me llama un poco la atención, porque no olvidemos que a pesar de que todos estos jóvenes se radicalizan en redes, o lo que hablan de la autorradicalización, siempre hay un captador. O sea, realmente ese joven está en unas redes metidos, alguien ve el perfil, ve qué tipo de perfil tiene y contacta con él en función a lo mejor al discurso inclusive que está ofreciendo en ese misma red social. O sea, que estos lobos solitarios, eso de, pues bueno, gente sí que tiene una ideología muy extremista y que puede actuar en función a ese efecto llamada, como pasó ya en el 2014, cuando al-Baghdadi realmente hace efecto llamada en todos los países. Recordemos que salían miles y miles de personas a luchar al califato de todos los países de Europa. La captación por redes, hablamos de qué redes. ¿Cuál consideras más peligrosas para los chavales, para la gente más joven? Pues para los chavales realmente, para mí las más peligrosas son Instagram y TikTok. Y sobre todo hago un énfasis en TikTok porque, fíjate, desde la asociación estamos haciendo ahora mismo un estudio de investigación. Todos sabemos que TikTok funciona por algoritmos. Pero realmente en función a lo que tú visualizas es lo que realmente te va a ir saliendo. Entonces nosotros iniciamos simplemente un live, la visualización de un live con una persona que llevaba un pañuelo, vemos que hay unos signos de que no vemos imágenes, no va maquillada y demás. Estuvimos 10 minutos viendo ese live. A raíz de ese live ya cada vez empiezan a salir más y más y más y más y cada vez con perfiles mucho más radicales y mucho más extremistas. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado.
Y luego en Instagram, la opción de juegos, de videojuegos para jóvenes, es más, nosotros ya denunciamos un par de ellos, donde igual que como el Call of Duty o el Fortnite, ¿vale?, se jugaba a ser terrorista. Entonces, me parecen dos puntos muy, muy importantes. Y luego hay una cosa en cuanto a los menores felices que a mí me gustaría hacer un llamamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vemos, siempre como que condenamos al joven, ¿no? Decimos, joder, es que todos los menores que se están radicalizando, ¿vale? No olvidemos que también hay muchos jóvenes que no quieren ser radicalizados, que están viviendo una violencia doméstica, que se les impone ese adoctrinamiento, que se les impone esa radicalización, y esos jóvenes quieren salir. Es que uno de los primeros lugares donde deberíamos de mirar es el ámbito doméstico, son los hogares, porque hay muchos jóvenes que efectivamente no quieren ir a la guerra, hay muchas niñas que no quieren casarse con un yihadista, sin embargo sus progenitores les están imponiendo esa ideología violenta y radical. Porque nosotros a través de la asociación es posible que hayamos tenido una aproximadamente, salió hace poco en prensa, unos 700 llamadas de auxilio de jóvenes diciendo, nosotros no queremos pertenecer a esto. ¿De qué forma podemos salir? 700, entonces, ¿es cierto? Raquel, 700 en España. Sí, en España te hablo. Es cierto que no solo en este año, sino a través de 4 años de aproximadamente cuando empezaron realmente masivo. Entonces, estamos hablando ya también, es que por eso te digo que el tema de los menores hay que analizarlo en todo su conjunto. Es como yo estoy cansada de oír, de decir, fíjate, pobrecitos, es que son los más vulnerables, esos jóvenes que no tienen personalidad, que se dejan llevar. Realmente el joven vulnerable normalmente se aísla, suele tener su grupo de amigos muy seleccionado, uh-huh, como muchos de sus amigos, y es muy raro verle metido en este tipo de captación. En cambio, el joven líder, ese que siempre quiere manejar algo, ese que tiene alma de héroe, ese es mucho más captable que realmente esa personalidad vulnerable de la que la mayoría se habla, ¿no? ¿Ese peligro también se extiende a redes como YouTube? ¿O está más controlada sí, YouTube? Claro, por supuesto. Me refiero porque TikTok es una red que proviene de China. Uh-huh. Y YouTube e Instagram son americanas, de Estados Unidos. Tienen la base allí. Uh-huh. ¿Está más vigilada YouTube o no? Sí, sí. YouTube está mucho más vigilada. Y es mucho más difícil encontrar perfiles radicales o yihadistas. En cambio, en TikTok es bastante sencillo. Yo una vez estuve viendo un live y ya simplemente hasta dentro de los usuarios que entraban dentro, uno hizo una pregunta en árabe. En ese momento estaba yo, no estaba una de las personas nuestras, las que sí que habla el idioma, pero sí que ya lo hablamos en la reunión de la granada. Allá te está dando unos perfiles. Es cierto que los captan en TikTok, pero luego los derivan a otro tipo de grupos como Telegram, WhatsApp, que ahí es donde realmente se ejerce ya la presión y donde realmente ya se introduce a ese joven dentro de esa llamada, ¿vale?, a atentar contra los infieles. Y luego hay una cosa a mí que me gustaría destacar, fíjate, Félix, en cuanto a la mayoría de grupos terroristas, yo creo que aquí nosotros estamos cometiendo un error, ¿no? Si nos fijamos, nos da igual Al-Qaeda, Daesh o ISIS, pues, que se denominan así por sus siglas en inglés, me da espera igual. Espera un momento, Raquel, perdona. Daesh e ISIS es lo mismo. Exactamente, lo que pasa es que ISIS se llama así por su denominación en inglés, ¿vale? Para que la gente lo entienda. O Estado Islámico. Sí, es lo mismo, Estado Islámico, Daesh que ISIS, perfecto. Exactamente, nos da igual que sea el Estado Islámico, nos da igual que sea Al-Qaeda, nos da igual que sean los hermanos musulmanes, nos da igual que sea Boko Haram, que sea Rusia, o sea, hay una diversidad enorme de grupos terroristas, pero si nos fijamos, ellos, independientemente, aunque actúen de forma diferente, tienen un mismo mensaje, que es la llamada a la yihad global. Y creo que aquí, desde Occidente, nos estamos equivocando, porque nosotros estamos dispersos. Nosotros no actuamos en conjunto. Entonces, en cambio, ellos sí, independientemente de la ideología, ¿no? No olvidemos que, bueno, que están los chiíes, que están los suníes, que cada uno actúa de forma indiferente, pero realmente ellos tienen un mensaje concreto y único, que es la llamada a la yihad global. Es decir, hay que implantar la sharia en todo el mundo, recuperar el territorio y matar a los infieles o cobrarles porque vivan bajo la sharia. Una pregunta, cuando hablamos de jóvenes, ¿de qué edad estamos hablando?
Pues mira, estamos hablando desde entre casi 25 años, ¿eh? No olvidemos, perdona, se ha cortado. 4 meses, como bien. Estamos hablando, pues a lo mejor entre 12 y 25 años aproximadamente. No olvidemos, hace 4 meses, Félix, si tú te acuerdas, el joven de Granada, con 17 años, que ya estaba listo para inmolarse en su propio instituto. Que además ya había enviado WhatsApp a todos sus compañeros diciéndoles que mañana era el gran día, gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que pudieron detenerle a tiempo. Si no, hoy en día, por desgracia, tendríamos otra fecha muy, muy marcada en nuestros corazones. Y más encima, porque además yo creo que todavía impresiona muchísimo más, ¿no?, que a lo mejor mueran jóvenes entre 14 y 17 años en un instituto de la ESO. De ahí la importancia de poner iniciativas con contranarrativas, sobre todo por evitar esa captación tan brutal. Hace un mes, Félix, de Montpellier, en Francia, una niña musulmana de 14 años, sus padres eran musulmanes, pero ella iba sin pañuelo, iba maquillada, iba vestida normal. 3 compañeros de su misma clase, a la salida del instituto, la agreden dejándola en coma. Gracias a Dios, creo que las noticias son favorables para ella y ha salido del coma. Simplemente por llevar el pañuelo, por ir maquillada y por ir vestida de una forma normal. Sus propios compañeros de clase... Sus propios compañeros de clase, musulmanes, la agredieron a ella por no llevarlo conforme la salida. Exactamente, no llevaba el pañuelo, iba maquillada y llevaba una vestimenta normal. 14 años. Con 14 años. Tremendo. Entonces, claro, realmente ya, yo ya lo dije y lo he dicho en muchas entrevistas hace mucho tiempo, nosotros vimos el primer caso como hace 5 años aproximadamente, cuando desde un colegio se nos llama y se nos dice que hay una niña de 8 años que ha agredido a otra compañera porque se estaba con ello de jamón, que no solo le había tirado el bocadillo, se lo había pisoteado, sino que la había agredido. A nosotros nos avisan del colegio para cuando llegaron nuestros padres, lógicamente. Y eso es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque ya no solamente es que esa niña esté implantando su propia forma de pensar y diciendo tú tienes que pensar como yo, sino que si tú no piensas como yo, además te voy a agredir. Estamos hablando de niños de 8 años. Es preocupante el tema, porque esta niña de 8 años, si sigue en ese extremo de radicalización, al final se va a convertir pues en una bomba de relojería. ¿Quién radicaliza a un niño de 8 años? ¿Un niño de 8, bueno, 12 años, 14 años? Vamos a ver, no, mira, un niño de 8 años y de 12 años está claro que se radicalizan en el ámbito doméstico. No nos vamos a engañar. O sea, realmente un niño de 8 años no, normalmente no tiene acceso a las redes sociales. Es muy raro que un niño de 8 años tenga un teléfono móvil. Ya entre, a lo mejor, entre 12 y 14, pues podría ser, ¿no?, que empiezan a ir al instituto. Pero vuelvo a reincidir, en el ámbito doméstico hay una alta captación. Y luego tenemos el problema, nosotros tenemos avisos, es más, tenemos una mujer en una provincia de la costa. Espera un momento, que quizás se nos ha olvidado decir que eres la presidenta de la CREAVI, ¿no?, de la asociación. Contra el radicalismo extremista y ayuda a víctimas indirectas. Entonces, ustedes ponen a creavi.com y encuentran a Raquel. Reencuentran a la asociación, encuentran a nosotros, ese nosotros que lleva repitiendo y que no me doy cuenta de comentar. Perdona. Sobre todo tengo que decirte, Félix, que al final, fíjate que a CREAVI lleva funcionando desde el año 2019, pero yo no sé si es por empatía o por lo que sea, realmente la mayoría se ponen en contacto conmigo por redes sociales. Y al mismo tiempo animo a todo el mundo que ponga Raquel Alonso, estoy en todas las redes sociales, y pueden lanzarme cualquier tipo de alerta que personalmente la voy a dirigir hacia el departamento correspondiente, porque no dejamos una persona. Contáis con psicólogos, contáis algo con letrados, con abogados, especialistas en el tema. Aparte, un contacto muy estrecho tanto con Guardia Civil como con Policía Nacional. Exactamente, y luego sobre todo, además, Félix, también con víctimas. Es decir, los que hemos estado dentro sabemos perfectamente cómo funcionan, que es lo que te comentaba, ¿no? Y la pena es que a veces no podemos denunciar muchas cosas, porque, a ver, quien tiene que denunciar es la propia persona. Nosotros no podemos realizar una denuncia por ellos, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo un caso en una ciudad de costa, no puedo decir cuál, que la mujer realmente está prácticamente encerrada en su casa con un yihadista, con sus 2 menores, solo baja al parque que tiene debajo de su casa, controlada por otros 2, y a pesar de nuestra insistencia en que denuncie, ella no quiere denunciar, porque dice que si denuncia la van a matar. Y es así, por desgracia. Entonces, si hablamos
hablamos, Félix, que tú ya sabes, ya hemos conocido, de una persona que realmente declara contra una célula, que denuncia, que con, aún así con un estatus de testigo protegido no tiene ningún tipo de protección, ¿cómo podemos pedir a las víctimas que denuncien? ¿Cómo podemos pedir a las víctimas que den la cara? Es imposible, no lo van a hacer nunca, jamás. Si realmente protegiéramos a las víctimas, ni nos imaginaríamos la cantidad de casos, de casos que podríamos descubrir y podríamos minimizar altamente este tipo de amenaza. ¿Y el Ministerio de Interior qué comenta de todo esto? Porque el actual, el que lleva la carterita, el señor Marlaska, este individuo es juez de profesión, ahora ya no. Bueno, estos días, estos meses, estos años que se están haciendo muy largos, él es juez de la Audiencia Nacional, ha tenido casos de terrorismo, no olvidemos el caso Faisán, como quedó de ello. ¿Qué sensibilidad tiene el Ministerio de Interior con las víctimas, pero especialmente con quien no quiere denunciar? Hombre, si tengo que hablar por mi caso, si tengo que hablar por mi propia experiencia, ya te digo que cero, cero. Es más, nosotros públicamente no hacemos más que denunciar no solo la radicalización de menores, ¿vale? El problema que hay en los pueblos pequeños. Nosotros hemos recibido ahora una serie, pues te puedo decir, en España, ¿vale? Estamos ahora con el estudio geográfico, pero en España unas 288 alertas, ¿vale? De zonas rurales, pequeños pueblos, donde se están asentando y donde se están creando mezquitas en locales, en garajes y hasta en propios chalés. Asociaciones de vecinos muy preocupadas por la masividad de gente que está llegando y qué tipo de personas están llegando. Pero vuelvo a repetirlo, ¿no? Si yo tengo acceso o a mí recibo ese tipo de alertas, yo estoy segura que desde el Ministerio las tienen que conocer. Por otro lado, también está la radicalización en prisiones, gravísima. Todos lo sabemos, se puso un plan de radicalización feliz que no ha servido absolutamente para nada. Porque además, si tú no conoces el tema, si tú haces el tema, es difícil de radicalizar a nadie. Nosotros tenemos ahora mismo, desde hace 2 años y medio, llevamos persiguiendo ese caso de radicalización. Creo que en 6 meses lo vamos a poder presentar como un caso excepcional, ¿vale? Es un joven de los que estamos hablando, que es captado en redes sociales, se adoctrina en el confinamiento, ese adoctrinamiento ya llega, fíjate, él mismo amenaza a su propia familia, a ese ámbito doméstico. A nosotros recibimos la alerta de la familia diciendo qué le está pasando a mi hijo, que estamos llegando a unos niveles muy de mucha violencia y muy crueles. Al final, pues bueno, este chaval estaba bajo el radar de las fuerzas de seguridad del Estado y es detenido y entra en prisión. Cuando nosotros hablamos con la familia el único deseo que tenía era recuperar a su hijo, porque era un chico de 18 años. Nosotros empezamos a poner una serie de medidas. ¿Este muchacho era de origen español? Marcha, Félix. ¿Era de origen español? Sí, de origen español, ¿eh? No, era la segunda generación, ¿vale? Era nacido en España, pero sus padres eran extranjeros, a pesar de tener nacionalidad española, ¿no? Nosotros iniciamos un arduo trabajo, ya llevamos 2 años y pico, ya te he dicho, y te puedo decir que a día de hoy está desradicalizado. Lo que pasa es que necesitamos unos 6 meses más para acabar de completar el proceso y sobre todo para asegurarnos de que lo que estamos diciendo es veraz, o sea, que no nos ha engañado. En fin, lo que te puedo decir es que durante 2 años y medio ha cambiado totalmente su actitud. Ha hecho la ESO, ha acabado el bachiller, ha empezado medicina, juega al fútbol, ve la televisión, escucha la radio y vuelve a tener una relación sana con sus familiares y amigos. También es cierto que la colaboración de la familia es fundamental. Por eso te hablo que depende del ámbito doméstico. Esta familia reconoció que había un delito cometido y se prestó a ayudar a la asociación. Mano a mano, trabajando con codo, todos, para devolver a este chico, para que cuando acabe su condena y vuelva a su domicilio, esta madre haya recuperado a su hijo. Si realmente este caso funciona, a lo mejor podremos empezar a trabajar con muchos más jóvenes. Pero para eso necesitamos autorización, Félix. Si no tenemos acceso a la información. Nosotros trabajamos con mucha dificultad, sin subvenciones, sin información, solo con las alertas que nos llegan. Si nosotros tuviéramos acceso a la información, ni te imaginas lo que se podría llegar a avanzar. Porque las fuerzas del Estado de recursos, ¿no? Habría que recordar a los padres, a las madres, a los abuelos, a todos, que los niños, hasta los 18 años, no tienen responsabilidad penal. Totalmente. Y eso es grave. Y hasta los 14 no tienen ninguna responsabilidad. Los 14 y los 18 van teniendo, claro, 16, 18.
ahí los responsables... Efectivamente, con 16 años ahora mismo. Son los padres. Es decir, tu hijo tiene un teléfono que pagas tú y que todo lo que haga con el telefonito eres tú el responsable. Exactamente. Luego, no olvidemos que hasta los 16 años no tienen autorización para entrar en redes sociales. O sea, realmente, por ejemplo, Instagram te lo prohíbe. Pues para que este niño entre en Instagram... Sí, bueno, pero escucha, Raquel, eso es un cachondeo. Te dicen, ¿cuántos años tienes? Pero ¿cuántos años tienes? Y pone el niño, 12. Dice, no puedes. Claro. Dice, ¿por qué? Dice, porque tienes que tener 16. Le pegan un codazo y se lo cuentan y pone 16. Claro, pero ahí está la labor de los padres. O sea, yo te puedo decir que mis hijos han tenido teléfono cuando empezaron a ir al instituto. Pero, por ejemplo, el acceso a su teléfono lo he tenido yo hasta que han cumplido 18 años. Y yo tenía su clave. Y si por la noche quería entrar en su teléfono para ver, aparte de los controles parentales que hay que poner, y el seguimiento que debemos hacer los padres. Los padres nos preocupamos solamente de cuáles son sus amigos, dónde vas, vas a ir a una discoteca, dónde vas. Escucha, no, y enseñarles a utilizarlo. Porque eso es. Mira, es más seguro a un niño dejarle las llaves del coche. Toma, dale las llaves del coche. Porque nada más arrancar se va a dar contra el coche de adelante, contra la pared. Punto. Vale. Pero no va a ir más lejos. Le das un teléfono y le abres las puertas. Al mundo entero. Y especialmente al malo. Efectivamente. Entonces, sentarse con los chavales. Sentarse con los chavales. Estás comiendo, estás viendo el telediario, le comentan las noticias y le puedes decir qué es bueno, qué es malo. Y las dudas que tiene. Es más, nosotros concienciamos a nuestros jóvenes de el acoso sexual, la sumisión química, si van a un sitio, no dejes... El vaso en ningún lado, inseguridad, no hay que fumar las drogas, el tabaco, el alcohol. ¿Por qué no concienciamos también de que las redes sociales tienen una gran captación a nivel yihadista? Bueno, no solo a nivel yihadista, a nivel de bandas latinas y a nivel de crimen organizado. Debemos ser conscientes de que la educación empieza por la familia. Y luego ya podemos pedir también ayuda en las escuelas de que si ven algún signo, ¿vale?, nos puedan ya dar ese llamamiento y de alarma para que podamos intervenir. Pero claro, al fin y al cabo estás luchando contra, no solo estás luchando contra los malos, sino también estás luchando contra las vallas que tenemos que saltar institucionalmente, ¿no? No olvidemos, Félix, acuérdate, que Daesh hace un llamamiento a matar a todos los funcionarios y a sus familias de prisiones. Se mandó una carta desde el Ministerio del Interior diciendo que extremaran las precauciones. Desde la asociación nosotros pusimos una guía práctica de signos, ¿vale?, dentro de las prisiones, más luego de autoprotección familiar. Se les mandó una guía a todos los funcionarios de prisiones que quisieron contactar con nosotros de forma privada. Y bueno, no te puedes imaginar el llamamiento que hubo por parte de los funcionarios de prisiones hacia la asociación. Entonces, verdad. Tengo ganas de hablar con ellos, con los de esos prisiones. Me interesa mucho hablar con ellos. Te puedo pasar varias personas que estarán mucho, muy interesadas, sobre todo desde Tu Abandono Me Puede Matar, ¿no? Que es quien toma más las iniciativas, que no son sindicatos, que es una asociación libre y que realmente está ahí. Yo estuve el otro día, el 11, en la manifestación. Y bueno, mi apoyo lo tienen siempre, pero porque he conocido también las prisiones desde dentro, Félix. Uh-huh. Es que yo he visto como una persona entraba en un vis-a-vis y salía debajo de su gilaga con un montón de documentación. Porque yo entro en prisión y a mí me registran. Yo no puedo entrar a ver a un terrorista con nada, ¿vale? Porque me van a registrar. Pero yo a la salida nadie me registra. Es decir, yo ya salgo con todas las instrucciones. Ah, esto es muy peligroso. Has publicado un libro nuevo. Cuéntanos. Título. Pues se llama El enemigo sin rostro, la editorial es Editorial Vencejo. Es más, os animo a leerlo, sobre todo, pues bueno, los que leyeron el primero y los que no, pues bueno, el primer capítulo contextualiza un poco la historia, ¿no? Y empieza, pues bueno, el primer libro fue ese adoctrinamiento, ¿no? El ámbito doméstico, que yo creo que sirvió y sirve ahora todavía mucho, ¿no? Para identificar esos patrones. Espera, y el segundo, un momento, pues espera, ¿es ensayo o es novela? No, es una biografía, o sea, es una historia real. Vale. Como la vida misma, lo que pasa es que a veces la realidad, pues como bien sabes, supera la ficción, ¿no? Pues el primer libro acaba cuando él es sentenciado y ha ratificado la sentencia por el Tribunal Supremo. 8. Él es tu ex marido.
años de prisión y 6 de libertad, se encuentra ahora mismo mi ex marido, sí, que pertenecía a la Brigada Al-Ándalus. Entonces, bueno, pues nada, cuando él ya llega a la ratificación por parte del Tribunal Supremo, yo pensaba que ya podía iniciar esa vida en paz y calma, que todo había acabado, pero a mí nunca me perdonaron que declarara contra ellos, y sobre todo porque yo emprendí una carrera porque le privaran de la patria potestad, pero no por no verles o por no llamarles, sino que se la privaran por yihadismo, para abrir ahí un melón, para abrir esa jurisprudencia tan necesaria para otros menores. Entonces nunca me perdonaron, sino, no la declaración, sino también que en cierto modo le quitará a sus hijos. Es un poco esa lucha, ¿no? Además aparecen documentos inéditos, aparecen las sentencias, donde hasta se nos deniega una simple orden de alejamiento. Ya no por seguridad, sino simplemente porque viviendo en la ciudad, estos hijos míos no se puedan encontrar con el que fue su padre. Tan sencillo como eso. ¿Cómo se nos concedió que luego se nos quitan los 6 meses a pesar de haber sido yo agredida feliz y estaban los 2 escoltas en la puerta de la organización? Me agredieron en el garaje de mi casa. Es un poco todas las vallas institucionales que tienes que ir saltando. ¿Cómo tu propia hija te dice, mamá, ya no te esfuerces más en ir a poner denuncias? Mamá, déjalo ya. Si es que yo ya no creo en la justicia, si no nos van a hacer caso, si no te han hecho caso nunca. Más mañana o esta tarde tendré que ir a poner otra por un episodio que la pasó hace 3 días. Pero es ella misma ya la que te dice, oye, mira, déjalo ya, mamá, si es que no nos han hecho caso, no tenemos nada. Entonces, es cierto que desde, no lo sé, pero desde, yo creo que se pueden poner feliz muchísimas iniciativas en marcha, porque tampoco nos olvidemos que tras la amenaza del Daesh contra los funcionarios de prisiones, a los 3 días a un funcionario se le intentó cortar el cuello con una lata de atún. Es decir, es lo que te digo, o sea, es que entre prisiones además se retroalimentan. Si solo falta que inicien un poco la mecha para... había tenido referentes ideológicos. Y que luego hay una cosa que inicien la mecha. Y luego hay una cosa... Y una cosa muy importante, cuando ellos dicen ya voy a hacer la yihad, desde ese momento que lo han dicho, que se lo han dicho a Allah, ya han comenzado a hacerla. Da igual si se van a zonas de conflicto, da igual si se atentan o si entran en prisión, la están haciendo, ya están convirtiendo en referentes ideológicos. Es decir, o sea, es que el tema es tan amplio, hay tantas iniciativas que se pueden realizar, pero sin el apoyo de las instituciones no podemos hacer absolutamente nada, nada más que colaborar en la sombra en todo lo que podamos, ¿no? No podemos hacer mucho más. Y el libro pues trata un poco, ¿no?, de esas altas que espero también sirva de guía, ¿no?, para muchas personas. También aparecen las amenazas, ¿no?, porque no es lo mismo que yo a ti te diga, pues mira, recibí en una carta diciendo que mis hijos no eran míos, ¿no?, sino eran de Alá, y que voy a morir en infiel con un muñequito infantil, como con una especie de cuello cortado con sangre. No es lo mismo que yo aquí te lo cuente así a que leas la carta, porque realmente es necesario. Luego, por otra parte, también hay unas amenazas en Twitter por parte de una hermana suya, que es importante también cómo se victimiza, ¿no?, desde la familia. Por eso te digo, nosotros solo podemos trabajar cuando la familia reconoce el delito. Hay familias que victimizan, ¿no? Es que mi hermano era una víctima de la sociedad. O sea, perdona, tu hermano es un terrorista condenado por la Audiencia Nacional con 29 años de sumario tras 4 años de investigación y una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo. Y que ahora está en libertad con una pulserita, que bueno, yo lo de la pulserita, si quieres te cuento una anécdota. Si no tienes, o no vamos mal de tiempo, te cuento una anécdota. Cuenta una, a ver. Cuando a mí me citan aparece también en el libro El enemigo sin rostro, me citan en el juzgado de violencia de género, yo aparezco allí con mi abogado, funcionaria, pues espérate porque vamos a buscar otra citación porque es que no le hemos podido notificar, porque no le hemos encontrado. Y le dije a la funcionaria, perdona, ¿cómo no le habéis podido notificar? No lleva una pulsera, 24 horas. O sea, imagínate. Sí, bueno, pero escucha, la pulsera no te dice el GPS para darle la carta porque el tío va corriendo de un lado para otro. Exactamente, vale. O a lo mejor la ha dejado. Porque ahí tenemos el de Victoria, que se la quitó, la dejó en un parque y todavía la estamos buscando. O sea, yo las pulseras, imagínate lo que puedo llegar a creer. Cero, cero, cero. Yo no sé, yo no entiendo por qué en España se confía tanto en los delincuentes. No lo leo. Fíjate que es más, yo no sé si has leído la noticia, yo la leí ayer, es más, bueno, a mí me encendió verdaderamente, pero bueno, luego retiré el comentario porque dije no.
merece la pena, al fin y al cabo, es exponerte más. El gobierno va a pagar 3 millones de euros a un yihadista por trato, ha solicitado 3 millones de euros a nuestro Estado por un trato desagradable. ¿La has leído? Imagínate, yo, después de 11 años de lucha, ni un euro, Félix, ni para sostener, ni para sostener. Yo creo que la gente diga esa sentencia, yo creo que España no hacía ni puto caso, así de claro. Chavalote, que estás en Marruecos, que te den por el culo. No eres de Marruecos, pues a Marruecos. Claro, pues eso ya está en Marruecos, porque ya sabes a Marruecos. Reclama el Mohamed allí. Pues sí. Claro, y las familias que hemos colaborado te dicen, bueno, pues nada, hasta luego, que ahí te quedas y búscate la vida. Así es este hermoso país. Raquel, muchísimas gracias por ayudarnos. A vosotros. Por comentarnos, por el trabajo que hacéis en la asociación. Y ya sabes que estoy a tu disposición para lo que quieras y cada vez que quieras, cuando lo necesites. Repítenos el título del libro. ¿El título del libro, el último? El enemigo sin rostro. Además digo que no debe... El enemigo sin rostro, de Editorial Vencejo, ya disponible en todas partes y que además no va a dejar indiferente porque trae muchos documentos inéditos. Creo que va a gustar mucho. Pues que tenga suerte. Muchísimas gracias, Raquel. Otro día nos vemos. Muchas gracias a ti, Félix. Un abrazo muy fuerte. Gracias por tu invitación.